toda su vida pintando. Entonces desde niño siempre me gustó la pasión de dibujar. Entonces así estuve ayudando yo a él, haciéndole sus trazos, después me enseñó a, digamos, a la mezcla de los colores y todo eso, composiciones. Entonces así, ya cuando llegó, digamos, me dio la oportunidad de que pudiera escoger yo qué carrera podía seguir. Entonces, como me llamó mucho la atención eso, entonces me dijo que para eso hay una escuela. Entonces fui a la capital a estudiar 5 años para sacar un perito en artes con especialidad en escultura. Las composiciones, las formas, líneas, de estar, digamos, como rayando, viendo qué forma sale, porque, digamos, uno mira en el campo del arte, es muy extenso, ver los contemporáneos de los que ya han fallecido, y uno mira y observa sus obras. A veces uno piensa, bueno, qué tan simple este trabajo, ¿verdad? Pero siempre lleva su análisis, composición y todo. Bueno, hay muchos procesos. Está el tallado, está lo modelado, entonces el vaciado, entonces hay diferentes tipos de materiales y diferentes procesos. ¿Cuáles son los que tú utilizas? La que yo más utilizo ahorita, que estoy trabajando, es el modelado. Hacemos la figura, la modelamos así como está esta, entonces la modelamos, le sacamos el molde, luego la fundimos, es así como este proceso. Entonces le sacamos el molde, pues la volvemos a fundir y al final la figura queda vacío por dentro, así como está esta. Nos queda esto, nos queda vacío. A comparación del tallado, que es mucho más complicado, porque uno va más seguro a lo que va. Si uno se descuida, entonces ya a veces la figura cambia de forma. En dibujo y en pintura siempre llevo lo mismo. Usted se puede dar cuenta, acá siempre tengo las mismas como que formas. Estas. Me centro más en lo que son prácticamente la figura de una mujer. Esta es una mujer, igual esta. Igual acá, siempre ahí se mira un hombre y una mujer. Entonces, el tema siempre va a ser igual con dibujo, con pintura. A veces cambio, pero es un poco. No mucho, pero casi siempre comparto las dos, pintura y escultura. Es muy complicado porque hay demasiada competencia. Ahora, digamos, los cuadros antes tenían un poquito más de valor. Ahora con esto de que ya está más acá, como Lapa, que casi todo el mundo pinta y no la vende, digamos, así como el valor que quiere, sino lo hace solo por, digamos, que ya no quiere ir a trabajar en el campo, no hacer otros trabajos, quedarse en la casa. Uno piensa que pintar es bonito, ahí no se mata, pero sí. Entonces, esos vienen a complicar a que los precios bajen. Valoro mi trabajo por lo que uno hace. Digamos, el tiempo que uno se especializó para hacer eso no fue de 1, 2, 3 años, sino fue de 5 años. Y eso requiere también muchas cosas. Pero me siento orgulloso porque no cualquier persona también puede hacer lo que yo puedo hacer. Digamos, si una persona puede pintar, sí, está bien. Pero, digamos, solo ahí nomás. Digamos, ya viéndolo así como mi persona. Entonces yo puedo hacer un montón de cosas, no solo puedo, digamos, pintar bonito, dijo Ale, entonces, sino que hacer otras cosas llamativas, sino también dar un mensaje a través del arte. Entonces, digamos, valoro mi trabajo como artista. Es muy difícil porque, digamos, no manejo solo una forma, sino a veces hago otras cosas y otras cosas, así como esta, fue mi primera obra, digamos, ya experimentando otras cosas. Y ya después se me ocurrió hacer la que está aquí arriba. Entonces, este y este son muy diferentes. Uno va a decir, si no tuviera firma, nadie va a decir de quién será, saber. Entonces, prácticamente, como uno no lo conoce todavía, entonces uno puede, digamos, llega uno, digamos, en una galería y mira una obra de tal persona y diga, bueno, es de esta persona. Pero más que todo, como es un proceso, entonces cuesta uno que lo llegue a conocer, más con tanta competencia que tiene. Bueno, con proyectos.
como galería propia. Eso implica, digamos, hacer inversiones y todo eso, posiciones. Ya que unos 10 años espero yo poder tener galería propia, desenvolverme en otros lados, salir de, digamos, de la frontera de Guatemala, porque ahí no se aprende demasiado. Entonces, así, pero es paso a paso. Uno lo quisiera ya de aquí al otro año, pero es muy complicado. Bueno, me ha apoyado en todos los sentidos. Digamos, desde cuando empecé a estudiar, ellos están detrás de mí, apoyándome, y pues no puedo pedir más. He tenido el apoyo total de mi familia. Es que hay que echarle ganas, así cuando nos dijeron, cuando estábamos estudiando, que el arte es muy difícil y vivir solo del arte es muy complicado. Pero todo se puede al tener creatividad, paciencia, porque eso es, no es tan fácil, es paso a paso. Así, sino echarle ganas, no decepcionarse, porque sí. A veces vienen tiempos bonitos donde vienen buenos trabajos, pero también hay tiempos donde uno sabe que es la crisis, dijo alguien.